Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos. Soy Alexo y esto es Mundo Alexo. El día de hoy tendrán un video bastante diferente porque tengo un proyectico por allí. Quiero que el canal de verdad sea un canal así de nosotros, no solamente mío y de Valentina, sino de toda la comunidad que se quiere integrar al canal. Y por eso Miguelucho, ¿saben? Miguelucho, Miguelón, Miguel es, mejor dicho, el primer mundo alexiano en hacer parte de este proyecto. Por ahí hay otros que se están activando. Y tú, sí, tú también puedes ser parte de esto. Así que vamos a ver lo que nos trae Miguelucho. Se dio la tarea de documentar en video las cosas. Me pasaba los videos y yo simplemente los editaba. Así que, bueno, miren lo que salió de este maravilloso proyecto. Aquí se los dejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigos? Sean todos bienvenidos. Bueno, no soy Alexo, ya saben ya, soy Miguelucho. Bueno, aquí estoy con mi esposa, estamos en la Plaza de Armas de Huánuco. Y bueno, pues ya estamos prácticamente como las 5 o 6 de la tarde. Como ustedes pueden ver, o sea, corre un viento terrible. Y bueno, hoy ha sido un día excelente. Y esta es la Plaza de Armas, aquí podemos ver la Catedral de Huánuco. Bueno, ya es un poco más moderna. Por allá podemos ver el hotel de Huánuco. Venga, Huánuco, que es hermoso, un clima bonito y no se van a arrepentir de conocer ningún lugar. Estamos aquí en el Hotel Paraíso Resort de Las Pampas, que está debajo del pueblo de Conchamarca. Y bueno, aquí ellos disfrutando porque están pasando su aniversario de matrimonio. Buenas. Hola, Alexo. Hola, Alexo, ¿qué tal? Salud. Acá disfrutando acá en disfrutando de Conchamarca. Conchamarca. El hermoso paisaje natural de nuestro bello Perú. Pertenece a Huánuco, la verdad que es un sitio muy hermoso. Y agradecemos la invitación de nuestro amigo Miguel y de todos sus antepasados de acá, claro. Que son hermoso lugar. Sí. De verdad que los invitamos a compartir con nosotros y disfrutar de esta hermosa naturaleza. Papá, ¿eso es lo que debo utilizar? Sí, sí, José. No. Bueno, acá como siempre, Janito, no, haciéndonos pues el video espontáneo. Papá, a todo el mundo alexiano les dedico esto. A ver, tu zambuiga. ¡Dale, coño! Pero hubiese sido tipo tiburón, ¿ve? Ok, quizás me fue un poco de la mano con este tiburón en una piscina súper, súper, súper random, así súper se nota que es un montaje. Pero me parece un toque gracioso y ya, pues vamos a seguir con el video. Estoy aquí en el Club Paraíso Resort Las Pampas. Bueno, aquí estoy justamente con la señorita Katy, que es la administradora del hotel. Para invitarlas a todos los amigos de Lima, de otros lugares, a conocer Huánuco. Es una ciudad encantadora por su clima, la gente, la comida. Tienen las instalaciones del hotel, que está fuera de la ciudad, a 20 minutos. Contamos con servicio de sauna, piscina, karaoke, juegos de mesa, restaurantes y una diversión garantizada. Saludos para los amigos del mundo Alexa, esperamos pronto su visita y en especial para Alexa. Dos horas después. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
por fin llegamos aquí a el distrito conocido como Tomaquichua. Es un pueblo que ha resurgido bastante por su cosecha, su agricultura, por su artesanía. Y aquí, como ustedes ven más o menos aquí arriba, está lo que es la casa de la Perricholi, ¿ya? Hemos llegado con todo el grupo que estamos haciendo el tour. Y bueno, espero que les guste. Aquí vemos el famoso Pozo de los Deseos. El Pozo de los Deseos de aquí, de la misma casa de Micaela Villegas. Vemos aquí, mira, ¿ves la? Es como era el pozo subterráneo, ¿no? Bueno, acá lo ponen por reja por seguridad, no se vayan a aventar la gente adentro. Micaela Villegas prácticamente murió en Lima. Tuvo un hijo con el virrey Amat. Su hijo también fue uno de los precursores, de los tantos precursores por la independencia, ¿no?, del Perú en ese tiempo. Bueno, aquí estamos llegando a Cachiga, que es un trapiche donde se prepara netamente el licor de aguardiente a base de caña. Acá, como vemos, netamente todo es ecológico. Acá utilizan pues la forma lo más natural posible, que es un molino, para poder netamente procesar la caña. Muy bien, se puede por acá. Bueno, como vemos aquí, estamos en la tienda de Cachegada. Justamente vemos aquí el equipo prácticamente a triturar toda la caña. Cosas que llegan a un sitio donde comienzan a destilar pues netamente el jugo de la caña para que se convierta posteriormente en aguardiente. No te vayas a meter mucho, brother. Esta vaina se mueve y ya te tritura ya. Ahí empezó a trabajar, epa, ahí, aquí. Ahí empezó a trabajar. Eso. Como nos han demostrado cómo trabaja este tipo de molino. Ahí están mis sobrinos, están jugando ahí en el columpio con mi compadre. Bueno, este sitio es espectacular. Espero que lo visiten. Bueno, así es Huánuco. Es parte de Huánuco. Parte de Huánuco. Hay muchas cosas más también que se puede conocer, pero ahorita al menos estamos viniendo para este lado. Bueno, chao. Aquí estamos justamente en la barra del trapiche. Bueno, pues aquí estoy con las señoritas aquí que atienden bonitamente, pues, ¿no? Y ya aquí les va a mandar un saludo Alexo. Aquí te manda un saludo. Saludos, mundo Alexo. A ver, tú. Bueno. Estamos aquí y estamos degustando y nos pareció excelente. Bueno, vamos. Chao. Buenos días a todos. Estamos en el día central de la
fiesta de la Virgen Candelaria. Bueno, aquí estamos con todos los preparativos. Ya estamos dirigiéndonos ahorita a la misa, conmemorando la fiesta de la Virgen Candelaria aquí en Huánuco. Muy buenas tardes, estamos aquí en Huánuco, en la capital de Huánuco. Estamos con un gran amigo, sobre todo un gran amigo, que es Juan Manuel Llanos. Juan Manuel Llanos pertenece a APU Perú. Gracias por la invitación. Bueno, como siempre, pues nosotros vivimos en Huánuco, somos natural de acá de esta ciudad, un paraje importante del fenómeno OVNI. Quien te habla tiene un programa en la televisión que se llama OVNIS.TV, tenemos 9 años. Este año hacemos 9 años al aire y bueno, hemos recabado mucha información. Huánuco es una zona turística, es la ciudad que está a 1912 metros sobre el nivel del mar. Tiene el mejor clima del mundo, todo el año hace calor, raras veces llueve, ahora último estoy lloviendo, pero son circunstancias del tiempo y de invierno, qué sé yo. Pero casi todo el año hace calor. Los atractivos turísticos que tiene Huánuco es el caso de las ruinas de Cotes, las pinturas de Cairán, las pinturas rupestres, la Cueva de las Lechuzas en Tingo María. Pero sobre todo en Huánuco se concentra la mayor parte de la zona de avistamientos de fenómenos ufológicos. Huánuco tiene una zona que se llama un portal dimensional, que es Cotes, el círculo magnético de Cotes. Es un lugar muy impresionante, lo pueden ustedes revisar en internet. Ha sido visto por científicos, por pilotos de la Fuerza Aérea, han venido de la NASA, inclusive no han encontrado una explicación lógica sobre este círculo concéntrico magnético en Cotes. Por tanto, pues vivimos en un portal dimensional. Para los que no conocen, lo que estamos metidos en el tema del fenómeno OVNI es un portal dimensional. Huánuco es una zona de avistamientos de fenómenos ufológicos, es una zona de contacto extraterrestre. Los invito a que vengan a Huánuco. 8 horas de viaje de la ciudad capital, toman una empresa y transportes que los trae de Lima hacia Huánuco. Llegan, es el mejor clima del mundo, los hoteles hay de todos los precios, desde 20 hasta 60, 100, 120, 200 soles, depende de la estadía que usted quiera tener. Sobre todo que Huánuco es una ciudad hospitalaria, tiene más de 470 años de fundación española y es por ello que se ha convertido en una ciudad muy acogedora. Bueno, y un saludo para ti, amigo Alexo, a Valentina y a Irene. Gracias por darnos la oportunidad, ¿no? Huánuco se pinta para este trabajo de investigación. Hay fenómeno paranormal, hay casonas antiguas donde ya vinieron los de Panamericana, se vieron fenómenos paranormales, hay zona de avistamientos, el caso del Cerro Marabamba. Y bueno, muchos lugares turísticos por guanuqueño, acogedor, los puedo invitar a ustedes a que puedan conocer esta parte del Perú. Y bueno, despedimos este video con la invitación de nuestro amigo Juan Manuel Llanos, ¿verdad? Algún día me gustaría ir a conocer todas esas cosas, esos portales dimensionales y todo eso. Y pues bueno, gracias Miguelucho, el reportero Mundo Alexiano. Y pues aquí culmina el video. Ya sabes, si tú, Mundo Alexiano, también quieres formar parte de ser como un reportero Mundo Alexiano y mostrar alguna cosa que te guste, publicamos acá en el canal. No necesitas saber editar, simplemente ponte en contacto conmigo, haces tus filmaciones, me mandas los videos y yo los edito. Nos vemos y esto fue Mundo Alexiano. Hasta la próxima. ¡Ay, sí, cariño!